El tema del concepto en sí, ¿no? De seguridad nacional, o podemos decir seguridad de Occidente, dialécticamente ha sido una estrategia histórica por parte de Estados Unidos para poder legitimar sus ataques, y sobre todo bajo el uso de la fake news, ¿no? Lo que son las mentiras falsas. No olvidemos que esta estrategia no es nueva en Estados Unidos. Eso ya podríamos hacer historia del 1898, ¿no? En la guerra entre España y Estados Unidos, con el bombardeo del Maine, donde todo fue justamente luego un boicot por parte de Estados Unidos. Eso no es solamente de estamos hablando del siglo XIX, también podemos ir lo que es al siglo XXI, las armas de destrucción masiva que decían, por ejemplo, para justificar la guerra de Irak, la invasión, no guerra, sino la invasión de Irak en el 2000, en el 2003. Por lo tanto, eso ha sido siempre la estrategia que ha utilizado en todo momento Estados Unidos para poder justificar su, bueno, pues su línea militar, no su crecimiento militar. No olvidemos, y haciendo un poquito, ¿no?, de repaso cronológico, que en septiembre, el mes pasado, hubo un pacto, ¿no?, entre Estados Unidos, entre el Reino Unido y Australia, donde se enfocaron en ese pacto militar de enfocar contra China en el Asia Pacífico, además de, bien como has dicho, el tema de Taiwán. Ese pacto militar que me gustaría saber qué pasaría si finalmente lo hiciese China, por ejemplo, con países como Cuba, como por ejemplo como México, el boom, ¿no?, quedaría en el escenario internacional. Por lo tanto, Estados Unidos está militarizando Asia Pacífico y poniendo en el punto de mira a China. Esto además tiene una justificación en la industria militar. No olvidemos que en la cumbre que se va a celebrar el año que viene se va a aprobar finalmente el 2% del PIB en todos los países de la OTAN, donde hay una carrera armamentística, y el hecho de tener algo que amenaza, como el caso de China, pues va a ser parte de la justificación. Yo lo que creo que es importante aquí tener en cuenta que China no es una amenaza como Estados Unidos en la comunidad internacional. Quien lanzó bombas atómicas en su momento fue Estados Unidos en el 45, incluso casi a punto de la crisis de los misiles de Cuba que hubo en su momento en los años 60. Por lo tanto, es la amenaza internacional que hay. China no ha invadido ningún país en el siglo XXI y Estados Unidos, Libia, Afganistán, Irak, Siria. Por lo tanto, es la amenaza principal que hay, y lo preocupante es justamente eso, la escala armamentística por parte de Estados Unidos. China simplemente es su defensa. Sí, al final es la doble vara de medir. En eso pasa en el tema armamentístico como los derechos humanos. El que es aliado de Estados Unidos puede violar la ley sin ningún problema a nivel internacional. Cuando es el enemigo, por lo tanto, no. Lo que hay es un eje del bien y un eje del mal que ya nos implementaron a principios del siglo XXI, sobre todo con lo que es la invasión de Irak. A eso sucede que vemos claramente donde Israel nunca ha negado el hecho de tener una bomba atómica y es ilegal, ¿no?, por el aspecto de la comunidad internacional, y la tiene sin ningún problema y no sufre ningún bloqueo ni ningún boicot por parte de Estados Unidos, porque es su aliado, finalmente es lo que podríamos decir su colonia en Oriente Medio. Al revés, cuando ha habido, por ejemplo, con Irán, ha habido todo un seguimiento sobre el tema de la energía atómica, donde Irán ha abierto, le han hecho todo ese seguimiento, ¿no?, en todo momento, y mientras Israel no ha tenido ningún seguimiento. No olvidemos tampoco el tema, por ejemplo, de Arabia Saudí. Arabia Saudí, donde ha tenido también una creciente escala militar sin ningún control, y encima también se pone sobre la mesa si dispone o no de ese armamento nuclear, ¿no?, con toda la invasión que hay en Yemen, y tampoco pasa nada. Esto lo que nos deja claramente es que lo que hay aquí es simplemente no es, es todo un engaño por parte de esa democracia, seguridad y esos conceptos que nos acaba metiendo Estados Unidos, cuando lo que hay aquí es, vuelvo a decir, esa doble vara de medir. Los que son el eje del mal, en este caso, tanto entre Rusia como China, Nicaragua, Venezuela, Irán, todos esos países que entran no pueden hacer un movimiento porque es algo que algo mal van a hacer, pero cuando son socios de Estados Unidos pueden burlar sin ningún problema la legitimidad y la legalidad internacional. Finalmente, lo que acaba haciendo aquí es interés de Estados Unidos por encima de lo que es el derecho y lo que es, sobre todo, lo que es la seguridad y la convivencia de la comunidad internacional.